Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien porque yo estoy muy contento de estar vuelta en un video más. Y bueno, pues el día de ayer les dije que si llegaba el video a 200 likes, pues yo iba a subir de nuevo pues la serie de Storyline. Pero sinceramente no llegaron a los 200 likes, pero llegaron a 100 likes. Entonces eso es impresionante porque ni siquiera tienen ningún dislike. Y eso es muy, muy bueno, o sea, un video de 1000 reproducciones que no tenga ningún dislike es muy, muy bueno. Así que, pues para recompensarles por eso, el día sábado voy a subir un nuevo video de Storyline. Va a ser un video bastante... Voy a intentarlo hacer lo mejor posible. Me voy a guiar con la encuesta que hice hace mucho. Entonces, no se preocupen. El caso es que va a ser como un video de prueba para saber si sí va a llamar la atención. Pues entonces vuelvo con la serie. Si no, pues nada más se va a quedar ahí como un video de prueba y nada más. Así que, para no perder más tiempo, empecemos con las noticias. Creo que va a ser un video corto, así que lo siento mucho. Alberto Patrón fue entrevistado por ESPN con motivo de su combate contra Lashley en Slammiversary 15. Entre varios temas destacó la razón por la cual abandonó WWE. Según el mexicano, no aguantaba la cantidad de días que pasaba en la carretera y quería un horario más ligero. La principal razón por la que dejé WWE fue el calendario tan brutal que tienes cuando trabajas ahí. No podía aguantarlo, no quería estar en la carretera durante 210 o 220 días al año. Era una de las primeras cosas que mencioné cuando negociaba con Impact Wrestling. Me pidieron ciertas fechas y les dije, no hay forma de que las cumpla porque también tengo que dedicarle tiempo al Combate Américas, la empresa de MMA. Si acepto todas estas fechas con vosotros, haré lo mismo que hacía en WWE y eso es algo que no quiero. Quiero poder disfrutar este viaje. Por supuesto que seguiré haciendo eventos de Pro Wrestling, pero a mi tiempo es para mi familia. Si no estáis cómodos con esto, puedo daros un número de fechas y prometo dar lo mejor de mí. Y por supuesto, me dijeron que sí, estoy feliz con ellos. Alberto es además el actual campeón de GFW, el presidente de Combate Américas, una promoción de MMA. Con la cercanía del combate entre el boxeador Floyd Mayweather y el luchador de MMA Conor McGregor, dio su opinión respecto a la pelea. Siendo sincero, estoy decepcionado de que algo así solo pase porque quieren hacer dinero. Entiendo los negocios, pero alguien como yo que amo el boxeo, creo que es algo que lo daña. Sabemos que Conor McGregor es un luchador fantástico, es asombroso, el mejor de MMA, pero no es un boxeador y no soy muy fan de Mayweather. Es un gran boxeador, pero a mí no me emociona verle luchar. Sabemos que pelea por causas de mucho revuelo, pero no creo que ofrezcan una pelea de alta calidad. Finalmente también comentó a quién querría enfrentarse en su último combate de Pro Wrestling. Pese a que le llegan muchos nombres a la cabeza, se queda con su amigo Rey Mysterio Jr. Siempre me he divertido con mi gran amigo Rey Mysterio Jr. Creo que sería fantástico tener un último combate con alguien como él, porque mi primera pelea en WWE fue contra Rey. Sé que los fans, especialmente en México, estarían encantados de ver el último combate entre nosotros para que sea mi despedida, pero podría haber otro. Hay muchos luchadores con los que me gustaría trabajar en mi último combate, pero creo que Rey Mysterio sería la elección perfecta. Sinceramente, con cuestión de Floyd Mayweather y Conor McGregor, yo también pienso lo mismo. No nos van a dar una buena pelea. Si hubiese sido mejor en un ring de MMA, ¿saben? En un UFC o algo así, pues simple y sencillamente hubiese sido mucho mejor. Porque pues si ya corre Mayweather, pues entonces Conor McGregor lo puede ir a perseguir sin ningún problema, ¿saben? Pero en un boxeo como que no, y entonces yo creo que no va a ser una buena pelea, a mi parecer. Desde su llegada a WWE, el personaje de Bray Wyatt ha mostrado poco a poco lo misterioso de sus orígenes, pero esto parece que tendrá revisión más a fondo. De acuerdo con el reportado por el medio PW Insider, la empresa ha grabado material visual en donde se muestra a Bray Wyatt en su juventud. Según la información disponible, WWE ha estado en días recientes grabando este material con un actor infantil, por lo que se estaría viendo específicamente la infancia de Wyatt. Hasta el momento, sin embargo, no se ha revelado el propósito de estas grabaciones. Actualmente Wyatt se encuentra en rivalidad con Seth Rollins, a quien enfrentará en el evento Great Balls of Fire de este 9 de julio del 2017. Existe la posibilidad que durante esta se vea lo que posiblemente sea el génesis de Wyatt y su personaje, posiblemente en algún segmento para la televisión o para el video recopilatorio de su rivalidad. Sinceramente es muy interesante que empiecen a tomar más en cuenta el personaje de Wyatt y más al pasado, porque es lo importante de Wyatt, o sea, saber por qué es Bray Wyatt. Entonces es muy interesante que ya empiecen a tomar en cuenta eso y deberían de haberlo hecho ya desde hace bastante tiempo. La verdad es que no es muy parecido el personaje de Bray Wyatt al de Undertaker, todos lo saben, bueno, no todos lo saben, mucha gente lo sigue comparando, pero el hecho es que Bray Wyatt no es ningún demonio, no es nada por el estilo.
estilo como lo era Undertaker, sino que es más una secta. O sea, a eso se le puede sacar muchísimo jugo. Tú puedes decir Undertaker es pues no sé, el compañero del diablo, pero Bray Wyatt vivió en una época donde probablemente estaba en una secta con un espíritu que los está acechando, que la hermana Abigail y los controla y todo ese tipo de cosas. Entonces, pueden sacar muchísimo jugo a esa historia. WWE ha confirmado en su sección de ventas de ticket que Brock Lesnar hará una nueva aparición en un house show de SmackDown que se celebrará el 12 de agosto desde el Amelie Arena de Tampa, Florida. Recordemos que el campeón universal también aparecerá en otro show de SmackDown el 29 de julio. De momento no hay rivalidad confirmada para Lesnar, aunque se rumorea que para el show de julio va a enfrentarse a Baron Corbin. A continuación la lista actualizada de apariciones de Brock Lesnar en WWE. 26 de junio Monday Night Raw desde Los Ángeles. 3 de julio Monday Night Raw desde Phoenix. 9 de julio Great Balls of Fire. 10 de julio Monday Night Raw desde Houston. 29 de julio House Show de SmackDown desde Detroit. 31 de julio Monday Night Raw desde Pittsburgh. 12 de agosto House Show de SmackDown desde Tampa. 20 de agosto en SummerSlam y 28 de agosto en Monday Night Raw desde Memphis. Simple y sencillamente yo no entiendo estas razones. ¿Por qué meter a Brock Lesnar a House Show, saben? Si pueden meterlos en vez de House Show de SmackDown, los meten en los shows en vivo de Raw. O sea, todo sería diferente. O sea, quisiéramos ver un Brock Lesnar que en verdad apareciera, no sé, cada semana defendiendo su título o algo así, pero no lo hacen. Y eso, obviamente, pues es contraproducente, porque ahora ya nadie quiere a Brock Lesnar como campeón. Observando las fechas de Brock Lesnar, se da por entendido que defenderá el campeonato el 9 de julio en Great Balls of Fire ante Samoa Joe. Se rumorea que iba a tener el campeonato hasta WrestleMania 34, donde se enfrentaría a Roman Reigns. Sin embargo, los planes podrían haber cambiado y el combate se llevará a cabo en SummerSlam. Así que espero que SummerSlam sea una cartelera bastante interesante. Yo creo que sí lo va a hacer, así que vamos a ver qué tal nos va. ¿Qué tal nos va en ese pay-per-view? Hace semanas se desvelaba que el nombre del torneo femenino de WWE era Mayhem Classic, en honor a la fallecida luchadora. Esta elección tomó por sorpresa a algunos, ya que en la historia de Wrestling hay luchadoras que WWE ha promocionado más que a Chung, como a Fabulous Mola, la campeona con el reinado más largo del campeonato femenino. Sin embargo, The Wrestling Observer Newsletter ha informado sobre este hecho. Al parecer, WWE quiere hacer una película de Mayhem. En esta historia se le relataría como una de las pioneras del Wrestling femenino. El medio indica que su figura sería comparable a la de Babe Ruth, el considerado mejor jugador de béisbol de la historia. Por esto, WWE quiere promocionar de tal manera el nombre de Mae Young. Mae Young debutó en 1939 y estuvo trabajando prácticamente hasta su fallecimiento en 2014. Sin embargo, en su carrera apenas logró títulos y los más prestigiosos del momento. Campeonato femenino de NWA y de WWF nunca llegó a conquistarlos. También alcanzó la fama en la era de la actitud al hacer un dúo cómico como la. En 2008 fue introducida en el WWE Hall of Fame. Sinceramente, yo opino que hubieran puesto AJ Lee como el nombre del torneo. AJ Lee Classic. Sería genial, ¿no? ¿No lo creen? Y bueno, pues más al ratito voy a subir un video de qué va a pasar con WWE Supercard, porque saben que yo anteriormente subí al WWE Supercard y algunos suscriptores se empezaban a meter al equipo de que tengo ahí en ese juego, pero lamentablemente se empezó a llenar de mucha gente que no era de pues suscriptores ni nada por el estilo. Entonces hasta yo me sentía mal por el hecho de que mucha gente entrara y se esforzara para tener un lugar en el equipo y que no fueran suscriptores y que otros suscriptores no tuvieran un lugar, y la verdad yo sentía feo sacarlo. Porque como les digo, se estaban haciendo un gran trabajo como para sacarlos, entonces como que no. Y yo creo que esa es una de las razones también por las cuales pues ya no me empezó a llamar mucho la atención el juego, porque cada vez se llenaba más de gente que hablaba inglés, y obviamente como que eso no es el asunto. Así que esperen más al ratito, porque ahorita tengo que ver el partido de México contra Alemania. Así que más al ratito voy a subir el video hablando un poco más sobre ese tema. Así que espero que les haya gustado. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan y comenten, es un chido para canal, y nos vemos en el siguiente video. Vean, o sea, 9 minutos 50, 51. A ver, tengo que hacer tiempo para los 10 minutos, obviamente. si se estarán dando cuenta, ya pongo más anuncios en los videos, pero tampoco no son muchos anuncios que digamos, ¿saben? Cuando me tardo los 10 minutos, porque ahorita tengo que hacer tiempo, lo siento. Cuando me tardo los 10 minutos, pongo aproximadamente 3 anuncios, ¿saben? O sea, un anuncio que es el principio, un anuncio a la mitad y otro anuncio al final. Pero cuando me tardo los 30 minutos, pongo 4. Un anuncio al principio, otro a mediados, entre el principio y el medio, uno en
medio y otro al principio y al final, ¿no? Entonces, diga, al medio y al final. Así que por esa misma razón estoy poniendo más anuncios. Lo siento mucho si se molestan, pero hay que sacar dinero de algo, ¿saben? Hay que sacar dinero. Ok, no, pero bueno, ya, ahora sí nos vemos en el siguiente video. Y ahí se los 10 minutos, ¿eh?